Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo van? ¿Quién o no? Excelente, profe, excelente. ¿Cómo van con los ejercicios de ciclos? Está muy complejo, ¿qué? Un poquito, profe. De trabajo y de preguntar, y preguntar, y preguntar. Sugerencia, no cojan un ejercicio, me varé, entonces voy con el otro. No, cojan el primero, si no me da, pregunten las dudas que tengan por ahí por WhatsApp o por Telegram, que seguro le ayudamos. Son 50 ejercicios, bueno, no, son más, son un poquito más porque son dos talleres. Si son 100 ejercicios y tienen que hacer 100 preguntas, háganlo con comodidad. Se van a poner con bobadas que para eso que estamos. Bueno, vamos a arrancar. Hice una modificación ahorita, pero no les quise decir. Disculpan. Yo conecto el participador de esta vaina. Apago esa cámara para que no me recaliente más el equipo. Y arrancamos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo revisé todo el contenido del capítulo siguiente, que es el de requerimientos. Yo les había dicho que lo íbamos a revisar hoy. Pero yo prefiero cambiar. Prefiero cambiar. Ese curso, no, ese capítulo no tiene nada de programación. Es más teórico que podemos hacer una revisión en una hora. Entonces, no quise dedicar una hora de esta clase para hacer la revisión, sino más bien hacemos la revisión de ese tema mañana. De pronto el fin de semana cometí el error que cuando hice la revisión, revisé fue los temas y no propiamente el contenido. Por eso había tomado pues como esa decisión. Pero pues yo prefiero seguir con el tema de ciclos porque quedó unas cositas pendientes, que eran unas cositas pendientes. Y lo otro que también estaba pensando ahora es que los ejercicios como tal que alcanzamos a hacer ayer en clase, no son una aplicación directa de cuándo voy a utilizar esos condicionales, esos ciclos. ¿Cómo así? Sí, podemos hacer ejercicios, aprender la estructura del for y aprender la estructura de while, pero preferiría hacer un ejercicio muy sencillo ahora para almacenar información real, algo que se aproxime más a un ejemplo de la vida real. En realidad, cuando vayamos a hacer una aplicación, no nos van a decir, hey, calcule el número primo de X cosas, o sea, sepa si un número es primo o no. Esos son solamente ejercicios para practicarlos. Aclaro, no me van a malinterpretar, hay que hacerlos, hay que practicarlos. Es la forma en que le vamos a coger el tiro al ciclo for. Con lo que no nos vamos a encontrar, posiblemente, es ese tipo de ejercicios aplicado a la vida real. Ese es como el mensaje, para que no me malinterpretar, pero claro, entre más ejercicios hagan, mejor para ustedes. Ya. Me toca encerrarme y hace un calor. Ay, sí, no compartí los ejercicios por la plataforma. Condicional es el de ciclos no lo compartí por plataforma ni el contenido.
Listo, entonces vamos con ciclos hoy también, listo. Espero que no se vayan a enojar con esa medida de última hora. Y mañana hacemos la charla pues como de requerimientos. En realidad, pues es mi opinión un poco, y la van a tener cada que lo vea necesario, pues, o sea que pues uno en teoría está contratado con el programa y todo el cuento. Pero ese contenido de requerimientos yo creo que no debió haber ido ahí. Igual no lo he manifestado en el grupo de profes, pero yo creo que está en el lugar equivocado. O quizás no, o quizás la intención que ellos colocarlo es que es eso, es que sea algo teórico, que ustedes no les dedique mayor esfuerzo y se puedan dedicar a practicar ciclos y condicionales. De pronto también pensé cuando lo estaba revisando en ese aspecto. Lo vamos a manejarlo, mañana lo revisamos. Ese tema es gigante, ese tema de requerimientos es una cosa inmensa. En la Universidad de Antioquia, en la Universidad, perdón, de Ingeniería de Sistemas, los que son ingenieros acá ya o los que están estudiando, creo que hay universidades que tienen uno o dos cursos de requisitos, de ingeniería de requerimientos, de ingeniería de requisitos, ¿cierto? Entonces tratar de incluir todo ese capítulo, igual así estamos con todo, análisis de requisitos, o sea, es algo mucho más denso. Entonces, lo que quiero hacer con esa... Sí, Carlos, lo que vamos a hacer. Lo que quiero hacer con ese capítulo mañana es dar como, y ojalá mañana necesitaría mucha ayuda, ojalá me ayuden los que ya están trabajando en desarrollo, sé que hay gente acá que trabaja en desarrollo, que han tenido experiencia, o incluso los que ya están en semestres avanzados de ingeniería de sistema. Lo que yo quiero hacer mañana con ese tema va a ser más como una charla de más enfocada a lo que hablamos ayer de esos videos de motivación, de cómo era el día a día en una empresa de desarrollo, qué es lo que hacen, pero pues no algo aislado, algo sin sentido, sino enfocado a esas metodologías, a esos requisitos, o sea, cómo es que funciona en la vida real ese concepto de requerimientos dentro de esa metodología. Los que revisaron el tema al final se habla de metodologías ágiles, entonces, ¿cómo se aplica eso? ¿Cómo es el día a día de esa cuestión? Partiendo de la experiencia que yo he tenido. Y aclaro, hay muchas metodologías, posiblemente haya gente acá con mucha más experiencia incluso que yo en desarrollo y tomaron el curso para repasar o lo que sea y han utilizado otras metodologías. Entonces, ese aporte muy conciso nos serviría mañana para que seamos muy participativos. Mañana nos vamos a participar. Mañana, entonces, es posible que nos queden unos minutos para solucionar dudas de ciclos y eso. Y porque vayamos a hacerlo muy charlado, muy conversado mañana, no deja de ser importante. Listo. Esa charla de mañana no deja de ser importante porque me va a dar un contexto de qué va a pasar cuando yo salga de acá y me vaya a trabajar a una empresa. Por interno, me preguntaban ayer, yo no caí en cuenta quién me preguntó, me di cuenta cuando estaba revisando las preguntas después. Me preguntaban que si con lo que aprendíamos acá podíamos salir a buscar empleo. Una pregunta bastante directa, bastante interesante, ¿no? Y para mí la respuesta es muy sencilla. Es lo que se busca. O sea, literalmente lo que busca este programa es eso. Y lo hablo a todos los niveles. Entonces, el psicólogo, el licenciado en preescolar, el comunicador social que está haciendo este curso y le mete la ficha y saca Misión TIG adelante y tiene su certificación, no es que vayan a contratarlo de una. Yo se los dije, no sé los que estuvieron cuando nos presentaron a los profes, yo se los dije, acá les van a dar una certificación. Esa certificación, en realidad, muchachos, dice poco. No se me desanimen. Pero dice poco. Dice poco en un proceso de selección de una empresa. A eso es a lo que me refiero. Listo. ¿Qué es lo que va a pasar en la empresa? De eso podemos ir hablando a lo largo de los 7 semanas. Si tienen preguntas sobre ello, las hacen. Yo les cuento desde mi experticia que he tenido, que he vivido, y también los otros compañeros nos van a compartir. Yo entrego una certificación de que, es algo muy simple, mira, yo entrego una certificación de que había estudiado Kotlin para desarrollo Android con un man que se llama Antonio Leiva. En la empresa donde a mí me vayan a contratar, sin saber quién es Antonio Leiva, dicen, este man está estudiando con uno de los duros. Si no tienen idea, baile bien, eso es un cursito más, un cursito menos. ¿Qué es lo que hace? Tenga este test, resuélvame este test.
Listo. Buena pregunta, Juan. Son preguntas que nos van a gustar mucho porque yo empecé así como freelance. Y es bastante interesante, se gana buen dinero. Vamos a hablar de esos temas, vamos a tocar esos temas. No nos podemos entrar pues hoy mismo, pero vamos a ir sacando esos espacios. No se desesperen con esos temas. Esos temas que menciona Juan acá, esa pregunta tan simple y cómo arranco para arrancar, para empezar como freelance, hacen parte de ese contenido de videos que yo les sugerí ayer que empezaran a ver. Videos que no van a ser muy técnicos, que no le van a decir que eso es un doble, un entero, un flotante, sino que le van a empezar a dar una guía. Una guía no solo a nivel laboral, sino una guía de, también de cómo debo aprender. Ayer estaba revisando el canal que mandó un compañero y habían unos que, y en el de Hola Mundo, que les decía cuáles fueron los errores que cometí como programador. Eso es un video que le sirve a todo el mundo. Entonces, ese tipo de videos, ¿cómo hago para empezar como freelance? ¿Cómo trabajo como freelance? Hay uno muy interesante de Hola Mundo, búsquenlo. ¿Cuáles son las formas de ganar dinero con la programación? Van a quedar impresionados. Son 10 formas diferentes, si mal no me acuerdo. 10 formas de ganar dinero. De esas 10 formas, yo estoy utilizando 3 formas. Yo trabajo como freelance, tengo una aplicación en Play Store que me entrega dinero por publicidad. Y trabajo enseñando programación. Sebastián, un freelance free, libre. Bueno, no sé si Lance está ahí. Acá en Colombia, se lo bajo a términos de Colombia. Un contrato de prestación de servicios para que usted desarrolle algo. Simple. Simple, ¿cierto? Acá estoy compartiendo mi pantalla. Bueno, es que me estoy tapando los bolsillos, aclaro. No me estoy tapando los bolsillos. Fue un experimento que hice. Una aplicación que hice en un par de semanas. No porque yo sea muy teso y haga la aplicación en 2 semanas. No, sino que la aplicación es muy sencilla. Todos conocen qué son las pruebas, a ver, ¿cierto? Mírenla. Y lo que más de orgullo me llena es que miren la aplicación de ICFES. Sabemos que es el ICFES acá. Miren la calificación que tiene. 3.2 de 815. Esta es la aplicación mía. Hay veces donde uno debe chicanear con toda la... Pero bueno, mira. 4.3 de 668 calificaciones. Es muy simple, es una aplicación móvil que le sirve a los chicos de grado 11 para estudiar, ha tenido una buena atracción, una buena descarga, por lo mismo, porque los muchachos no son bobos y ellos utilizan estos medios. Hey, no, no me diga eso. Share screen, screen 1. Sí, share. Sí, profe, está viendo la pantalla de la aplicación. Ah, ok, listo. Ya la volví a compartir. Entonces ha tenido muy buena atracción, muy buena descarga, más de 100.000 descargas. No sé exactamente cuántos, hace rato que no la reviso. Y lo que le hice fue colocarle banners de publicidad. Pues no me estoy tapando los bolsillos, lo hice como en 2 o 3 semanas, no lo he pulido más, tengo calificaciones positivas, negativas, como que hay unos errores en algunas operaciones que no les he sacado el tiempo. De eso también podemos mirar una charlita después que tengamos un espacio de 10 minutos. Y eso me genera como 15 o 20 dólares al mes, más o menos. Pero ya lleva 3 años publicada. Entonces ahí hay como, yo creo que ya casi llega a los $1,000. Mentira, no creo que esté tan alto. AdMob. Esta es una forma de monetizar, de ganar dinero de aplicaciones que está en el video. Que está en el video. Miren, una aplicación móvil. Ustedes con lo que están aprendiendo en estas 7 semanas, en 2 o 3 semanas con un cursito de Android son capaces de hacer una aplicación móvil. Y pues obvio, una sencilla, una aplicación que le calcule áreas, una que se crea que los niños lo van a utilizar. Mira, $360. Pues multiplique, eso es $1,000,000, ¿no? Desde que empezó la aplicación. Es un ejemplo que para mí es muy representativo, porque la aplicación más sencilla que yo me pude pensar fue esta, y yo nunca pensé que iba a tener 100.000 descargas y que iba a generar un peso. No, eso es lo que tiene acumulado desde que empezó la aplicación. O sea, mensualmente me entrega, acá está la entrega mensual, diaria. Mensual. Ayer, por ejemplo, ayer fueron $0.38. Este mes, $14. Pues, y esos son ingresos pasivos, es que llaman.
Eso lo tengo ahí quieto. El de YouTube también genera ingresos, solo que yo con eso no he podido. Con YouTube no he podido. No soy, no sé. Tengo que llegar dizque a 1000 suscriptores. Claro que ustedes me han ayudado bastante. Tengo ya 800 algo, pero tengo que generar 4000 horas de contenido. Entonces, son cositas pues que uno tiene ahí, les voy mostrando. Entonces, hagan el esfuerzo. Si me voy a sentar a programar, coloquen en otra pantalla, coloquen en el celular un videito y van escuchando a sus manes. Los van escuchando, sus manes motivan, uno se da cuenta cómo es el recorrido. Créanme que vale la pena. acá en... Yo creo que si lo busca con el nombre propio. Acá. Yo les había compartido el Bin Andrés Cubillos. Acá está. Entonces, acá esta es otra forma. Los que ustedes saben, no estamos hablando de programación. Aquel que habla inglés. El que es administrador de empresa y sabe tips de finanzas. Bueno, el que habla inglés es muy fácil porque simplemente se enseñará a inglés. El de... Sí, ya se me olvidó manejar esto. El de YouTube Studio. Cualquier temática la puede enseñar usted por medio de YouTube, sino que el problema es que esto demanda bastante, bastante, bastante tiempo. Entonces, para yo monetizar los videos que voy subiendo acá, yo necesito 1000 usuarios, 1000 suscriptores. Mira que está sobre 870, que no estoy tan lejos, son 130. O sea, si ustedes se suscribieran, yo llegaría, si todos se suscribieran, yo llegaría a los 1000 en un momentico. Pero adicional a eso, me toca generar 4000 horas de contenido. Y como no es, ese no es el core mío, entonces, y ya, listo. Eso como una abrebocas. Y luego, si quieren, los tocamos un poquito más el tema y les explico en qué consiste esa parte. Thank you, thank you. Sí, suscríbanse y le dan like a los videos y... Y los invito a cervecito cuando esté ganando plata con todo eso. Bueno, entonces vamos a hablar de ciclos. Sigamos hablando de ciclos, porque entonces ayer mencionábamos unos ciclos que son unos ciclos muy básicos, ¿cierto? Pero se nos quedaban un contenido. Yo creo que algunos lo revisaron. Yo creo que la mayoría deberon de haberlos ignorado. ¿Qué es? Hay un video al final de la clase sobre unos tipos de datos especiales que tiene Python, perdón. A ver, nosotros en la siguiente semana vamos a hablar de algo que se llaman objetos y algo que se llaman arreglos. Y en la semana después vamos a hablar de algo que se llaman, en otro lenguaje lo llamaríamos matrices, un cierto código. Acá se utiliza más como arreglos de dos dimensiones, pero viene siendo casi que el mismo cuento. Y una de las ventajas que tiene eso es que nos permite almacenar más información. Entonces acá yo simplemente quiero hacer un ejercicio muy sencillo para iniciarlo. Yo quiero hacer un programa que un inventario. Hacer un inventario de productos de una tienda. Vamos a arrancar por acá. De una tienda donde reciba el nombre del producto y reciba la cantidad. Profe, disculpe que le interrumpa, pero ¿podía aumentar la fuente? Claro que sí. Gracias. Ahí está. Rubén, se hace por cada aplicación. Yo tengo que crear una cuenta en Atmo por cada aplicación. Ellos me dan unos códigos que yo tengo que programar en mi aplicación y listo. O sea que si yo creo 10 aplicaciones, a cada una de ellas le puedo colocar monetización, le puedo colocar el banner de publicidad. Y en ese caso, no recuerdo, tendría que averiguarle si piden una cantidad de descargas. Me parece que no hay una cantidad mínima de descargas para que usted pueda monetizar la aplicación. Es un ejercicio interesante. El problema es que nos vamos a desgastar mucho pensando, bueno, ¿cuál aplicación hago para que pueda para que tenga muchas descargas? Esa sería una. Esa es una duda muy interesante. Listo, hacer un inventario de productos de una tienda donde reciba el nombre del producto y reciba la cantidad. Pues la cantidad o el número de unidades que hay. Algo muy simple, yo tengo mi tienda, entonces yo vendo detergentes, entonces me va a pedir detergentes y me pide el nombre, la cantidad y listo.
Entonces, ¿qué es lo que yo empezaría? Yo pensaría pensando acá, ¿no? Yo necesito una variable nombre. Necesito, ojo, vamos de menos a más con lo que sabemos hasta ahora. Los que están adelantados, no se me adelanten ni lo escriban, que van a confundir a los otros. Partamos con lo que sabemos ahorita. Entonces yo digo, ah, no, entonces yo lo que voy a hacer es que yo tengo el nombre de la variable, el nombre de mi producto. Entonces, dijiste el nombre del producto. Esa sería pues como la primera variable. Y me está pidiendo la cantidad. Como yo con esa cantidad sí voy a hacer operaciones aritméticas, ¿cierto? Entonces va a ser un entero. Lo hago un input y le digo, digite la cantidad de productos. La cantidad, digite la cantidad del producto. La cantidad disponible del producto. Para que sea muy diciente, muy, muy, muy fácil de entender por el lado de nuestro cliente. Listo. Y entonces yo por acá le voy a decir print. Perdón, print. Y una F. Entonces le puedo decir acá del producto nombre. Se tienen. Sería cantidad unidades. Cierto. Algo muy simple. Secuencial. Mire que no tiene condicionales. No tiene ciclos. Lo voy a ejecutar. Nombre del producto. Entonces yo vendo FAB. Y tengo 12 unidades. Del producto FAB se tienen 12 unidades. Listo. Funcionó. Ahora, la tienda no vende solo un producto. La tienda va a vender un montón de productos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ah, no. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meter esto dentro de un for para que mira muchos productos. Yo lo puedo hacer con un while o lo puedo hacer con un for. ¿Con cuál nos vamos? El primero que escriba. Igual el otro lo hacemos ahorita. Vámonos for. Entonces con el for. ¿Cómo? Uf. For. For. Entonces ahora for. Entonces arranquemos con el for. Y acá entonces yo digo, listo. Entonces acá. ¿Problemas de esto? ¿Cuál es el problema de esto? Almacena un solo producto. Y tendría que ejecutar el producto varias veces. ¿Cierto? El algoritmo varias veces. Ahora vamos a solicitar varios productos. El nombre y la cantidad. Ayer me preguntaban, profe, ¿cuándo utilizo un for y cuándo utilizo un while? Esto responde a esa pregunta. Ojo con lo que acaba de escribir Camilo. ¿Cuándo utilizo un for y cuándo utilizo un while? Pero ustedes votaron por un for. ¿Cierto? Entonces yo voy a hacer un for. En el for, yo tengo que colocar acá, el for está compuesto por tres partes, lo repasamos rápidamente. Yo voy a tener un componente acá que puede ser el contadorcito o es esa variable en la que va a estar iterando entre mi inicio, mi final, ¿cierto? Cada este número de pasos. Recordemos ese algoritmo, arrancaban 4, iba hasta el número que había digitado la persona y lo hacía en incrementos de 4. Entonces, si él arranca en 4, la primera iteración, este tiene un valor de 4. En la segunda va a tener una iteración de 8. Así hasta que siga. Si nos venimos entonces para el for, yo entonces digo, ah, no, listo, entonces yo voy a tener el contadorcito, ya me voy a cambiar, a salir del esquema del y utilizar los índices I, J y K, que lo mencionaba ayer, y voy a tener un rango. Ese rango debe tener un dato de parada dentro del for. O sea, yo puedo decir acá 100. Y ahí ya me va a funcionar el rango. Cuando yo no coloco un dato de inicio, él va a empezar con el número 0, con la posición 0. ¿Listo? Simplemente si yo coloco a imprimir una I y le doy run. Me exageré un poco con lo largo. Él va a arrancar con el número 0. ¿Cierto? Pero no, yo quiero... Entonces el número 0 no me da... No me aporta mucho dentro de mi conteo. Entonces yo le digo, no, por conveniencia, hagámoslo con un 1. Él va a ir de 1. Y entonces acá es donde yo colocaría esta instrucción. Estas dos. No, empecemos con estas dos.
yo colocaría estas dos instrucciones. Ya. Colocaría estas dos instrucciones. ¿Qué va a pasar acá? Uno, que yo estoy pidiendo productos, pues voy a pedir nombre y cantidad, pero ojo, como yo tengo que definir, tengo que tener definido un rango dentro de mi for, obligatoriamente tengo que entrar este numerito. Si no, el for no me sirve. Dando respuesta a la pregunta de ayer, ¿cuándo escojo si un for o un while? O sea que voy a obligar a mi usuario a que tenga que digitar 100 productos, pero resulta que mi usuario tiene 1000 productos. Y aunque con eso de la pandemia el usuario quebró y ya no tiene 1000 productos para vender, sino que la vía está tapada, no le llegan los productos y tiene 5 productos para vender. ¿Cierto? Y esto no va a ser dinámico. ¿Cómo así dinámico? Pues que se pueda mover al ritmo de las ventas, de los productos que tenga para vender. Entonces ahí el for es una mala idea en este caso. Pero exacto, Michelle, para allá iba. Pero entonces yo le puedo decir a mi usuario, y no, venga, ¿por qué no hacemos una cosa? Como yo el rango no lo puedo, lo tiene que ser fijo, dígame usted cuántos productos tiene. Ah, no, listo, entonces no hay problema. Entonces yo le digo acá, ¿cómo le colocamos? Rango, en español para no, int, input, digite la cantidad de productos que tiene. Entonces acá ya, no, listo. Acá la cosa cambió. Entonces el usuario dijo, yo tengo 3 productos porque la situación está muy grave. Entonces voy a mandar mis 3 productos. Voy a colocar esta instrucción acá adentro. Ouch. No se me adelanten los que ya se la pillaron. Voy a colocar mi instrucción acá adentro y voy a ejecutar mi código. Ejecuto. Y entonces ya sabemos pues que las vías están tapadas y no me ha llegado a producción. Yo solo tengo 3 productos. Nombre del producto. Entonces yo tengo FAB y tengo 10 cantidades. Y él me dice, ah, bueno, del producto FAB se tienen 10 unidades. Listo. Yo tengo límpido. Y de ese sí me quedan 5 unidades. Y yo tengo Soflan. Ah, bueno, es un momentico. ¿Qué pasó ahí? Ah, no, toma el último, ¿se acuerdan? Mira que me pidió los datos 2 veces. ¿Nos acordamos o no? Pidió el primer producto, el FAB 10, y me imprimió el mensaje. Luego me pidió el segundo. Y eso. Entonces, ¿qué me toca hacer acá? Rango más 1. Vuelvo a ejecutarlo. Dijiste cantidad de productos. Entonces, 3 productos. Entonces, dije que tenía 10 unidades de FAB. De límpido tenía 5 unidades. Ahí mira que ya me pidió el último. Y de Soflan, yo tenía 8 unidades. Y terminó el programa. También Jason, sí. Pero no tendría que colocar el 0. Ah, bueno, si en vez de poner rango más 1, se inicia desde 0. Sí, la modificación en ese caso sería quitar el más 1 acá y dejarlo así, en rango. Sí, no puedo colocar acá, no es necesario colocar el 0 porque en el for por defecto va a arrancar desde 0. Entonces sería en este caso, ahí cumple la función. Como yo no estoy imprimiéndole en ninguna parte este número, muchas veces lo vamos a hacer, digite el producto número 1. Entonces si yo fuera a hacer eso, entonces me tocaría hacer, digite el producto número y más 1. Entonces ahí yo prefiero más bien desde i hasta rango más 1 y listo. Pero no pasa acá. Listo. Ya tenemos el programa que nos recibe los datos. ¿Quién me dice qué problema tiene? A mí me sale. Que no termina. Exactamente. ¿Cómo? Que no se sale del ciclo. Estoy preguntando cuántos productos hay. Claro. Si yo tengo 3 productos. Para el usuario va a ser muy fácil, porque es que solo tiene 3 productos, va a irles cuenta. ¿Qué vamos a hacer con el producto que tenga 965 productos? Con la persona que tenga 900, pero no sabe pues que tiene esa cantidad de productos. Entonces, ¿qué le estamos haciendo al manager? Y vea, sabe que vaya y cuente cuántos productos tiene, para que me diga cuánto le voy a pedir. ¿Listo?
Entonces, experiencia del usuario, muerto. Ese es uno de los problemas. O sea, encontramos una falencia acá, inicialmente, que tenía que ser digital. No me sirve. Luego lo modificamos y le dijimos, no, más bien díganos cuántos productos tiene. Y acá ya encontramos el problema. Hey, no me sirve. Pero más allá de este problema, de que yo le diga cuántos productos tiene, porque el man puede hacerlo, no, pues yo necesito sistematizar mi supermercado, voy y lo hago, hago el sacrificio. El problema es lo que están comentando ahí ahora, lo último. Cuando yo hago la primera iteración, escribo un nombre y una cantidad, pero cuando me voy a la segunda iteración, míralo, acá está, Soflan. ¿Y esto por qué no está? Bueno, ignoren esta de arriba. Cuando yo me voy para la segunda iteración, todos los datos se me van a sobreescribir, se van a perder. O sea que cuando se termine, cuando llegue a esta iteración, se perdió todo. No hay persistencia en los datos. Exactamente. Esos datos se van a perder. Listo. Hasta ahí identificamos ya un par de falencias en eso. Solo se va a quedar con lo último. Ahora, hagamos una modificación. Listo. Ese es el que tenemos que solventar y para eso vamos a ver algo que se llaman estructuras de datos, que es el objetivo de la clase de hoy. Pero miren que es un modelo más real. Sí, esas son estructuras de datos. Ahora, ¿por qué nos mencionó, profe, que si el for o si el while? ¿Cierto? Si yo quiero hacer esto de forma indeterminada, bueno, indeterminada entre comillas. Si yo quiero hacer esto de otra forma, donde el usuario pueda digitar los productos que él quiera, ¿qué podríamos hacer? No nos salgamos de lo que hemos visto hasta ahora. No hay una forma que es tabulando. Se le coloca backslash T, nombre de tal producto, y tocaría definir contadores. Ojo, bueno, repito la pregunta. Yo quiero que él agregue los productos que él quiera. Inicialmente yo había colocado un 100, entonces le decía, tiene que ser 100. Después le dije, tiene que digitarme un rango. Ahora lo que quiero hacer es que él vaya digitando uno a uno. Y el programa le diga si quiere digitar más o no. Con un while hasta una condición de escape. Exacto. Entonces ahora vamos a padres, productos, el nombre y la cantidad. No, sería una modificación. Una opción 2. Esto no deja de ser una opción, ojo. Esa que hicimos acá, con el for, no deja de ser una opción. Tiene sus dos limitantes que ya dijimos, y hay una limitante más grave que es la persistencia. Término utilizado para almacenar información, ya sea de forma local, o sea, en mi computador, en mi celular, o en el dispositivo donde se ejecute la información, el programa. Eso se llama persistencia. La persistencia puede ser local. O sea, cuando habla de local, piensa en el dispositivo donde se está ejecutando. Pero también puede ser en la nube, dejémosle ese término genérico. Cuando hablemos de la nube, para los nuevos en este mundo, va a ser Internet. O sea, un servicio que está montado en Internet. Entonces, ustedes van a hablar de algo que se llaman backends, de los programadores, los famosos backends. Una persona que está desarrollando y almacenando en bases de datos la información que nosotros le vamos a mandar desde acá. Lo que nosotros estamos haciendo acá específicamente es lo que nosotros llamamos frontend. Listo, lo que estamos, eso es frontend. Lo que yo hago como desarrollador de aplicaciones móviles, como mi aplicación, es hacer frontend. ¿Por qué frontend? Porque es de cara al usuario, front, de front, frontend. Y el backend es el que está atrás. Entonces, persistencia es almacenamiento de datos. Puede ser en mi dispositivo, puede ser en la nube. Y deje el término en la nube, no se complique con él. Ok, opción 2. Yo puedo hacer lo siguiente. A ver, a mí se me ocurren varias ideas. Yo podría hacer un ciclo infinito y hay un par de sentencias que nosotros no trabajamos. Pero sí están en el contenido. Ahí nos está ayudando Camilo con él. Yo puedo hacer un while. ¿Cómo hago yo un ciclo infinito? Cuando entra a un ciclo. Cuando la condición es true.
Con esto, yo garantizo que siempre va a entrar al ciclo. Ahí sería un ciclo infinito. Aclarando, para evitar una duda de tipo teórica, no va a ser un ciclo infinito, ¿cierto? Ella se debería ejecutar así, pero debería de haber una posibilidad de que se salga de ese ciclo, de esas iteraciones. Listo. Mientras true. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora sí? Nombre es igual a input. Dijiste el nombre del producto. Sí. Allá. Y tenemos la cantidad. Int. La cantidad. Debí copiar y pegar. Pero bueno. Disponible del producto. Ya. Y entonces también vamos a imprimir. ¿Cierto? Vamos a mostrar el mensajito. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo una variación del algoritmo anterior por sintaxis, Giovanni. Simple sintaxis. ¿Cómo así que simple sintaxis? Python le dice, o lo pone así, o le queda malo. Escoja. Póngalo así. Mejor dicho, no tiene opción. Si se sea para otro lenguaje, le dice eso, o lo pone con minúscula, o tiene un error. Ya. No tiene más ciencia que eso. Listo, vengo, pido el nombre, pido la cantidad, le voy a imprimir. Y acá nos decía por allá arriba Camilo, tenemos que hacer un condicional. ¿Cierto? Ah, entonces, ¿qué va a ser la condicional? Simplemente le vamos a colocar acá lo que está mencionando ahí Daniel. Continuar es igual a int. Pero ojo con ese int. ¿Qué hago yo con ese int ahí, Daniel? Ayúdeme. Int k. Y entonces, ¿cuáles son las opciones? 1 y 2, ¿no? Dice, pero le tengo 1 y 0, perdón. Le tengo que decir, desea ingresar otro producto, 1 para sí o 2 para no. Simple. O yo la puedo hacer más fácil, más diciente para mi usuario, SN. El de una va a entender. Sí o no, pero entonces acá ya no sería un entero. No está mal el colocar el 1 o el 2. Puede ser con 1 y con 2, con 1 con 0, con 1 y con 10, los números que usted quiera. Normalmente siempre deben de ser los dos números y progresivos. Sí, totalmente cierto. Entonces yo acá puedo preguntar si continuar es igual a, lo coloqué en mayúscula, a no. O a la n de no. ¿Qué haríamos acá? Un break. Y se terminó el programa. Muy buena pregunta, Ana. Lo que nosotros buscamos hacer es lo siguiente. Ojo con lo que queremos modificar. Recuerden que arriba teníamos dos opciones. Le decíamos, hey, tiene que meter 100 productos. O la segunda, vaya y cuente los productos y luego me dice cuántos productos tiene y yo le pido esa cantidad de datos. ¿Cierto? Lo que queremos hacer ahora es que él no tenga que contar, sino que él empiece producto por producto a agregarlos. Entonces, para eso, es común escuchar sobre ciclos infinitos, que como lo dije, en la realidad no son infinitos. Hay una condición que lo debe sacar de ese ciclo. Ahora, que entonces cuando hablemos de un ciclo infinito, siempre esta condición va a ser true. Esto que yo tengo acá va a ser true. La forma más fácil de hacerlo es simplemente decirle mientras true, ya. Por allá alguien colocó un 1 igual a 1. Sí, eso es un true. 1 es igual a 1. Eso es cierto, true. Infinitas veces. Yo puedo 2 igual a 2, eso es true, ¿cierto? Yo puedo decir 2 es menor que 3, eso es true, y eso es un ciclo infinito. Pero de entrada, esto de acá ya me lleva a mí, como desarrollador, que cuando yo iba a leer el código de una moda quedar ahí, ¿por qué 2 menor que 3? Si yo vengo y me encuentro con true, yo ya sé, eso es un ciclo infinito. Se ejecuta esto
Y hay una sentencia que se llama break, que le acaba de preguntar Ana María. ¿Qué es lo que hace el break? Saca el flujo que se está ejecutando de su ciclo padre o del ciclo que lo contiene. ¿Cómo así? Una preguntita. Dame un segundo. ¿Cómo así que del ciclo que lo contiene? Este break hace que se salga de este while. O sea, el coge y se viene por acá. ¿Esto es un if? No, el if no. Se viene por acá, eso es un while, lo saca de este while. En los temas que vieron en contenidos, en los contenidos que van a ver, hay algo que se llaman ciclos anidados. O sea que yo puedo tener un while por acá afuera y este while tenerlo adentro. Entonces, este break lo va a sacar de esta parte de acá. Profe, lo podemos poner que no sea case sensitive. ¿Ponerlo qué? Que no importa que la N sea minúscula o mayúscula, porque pues ya hice la prueba y cuando la N es minúscula, obviamente sigue preguntando. Dijiste un nombre, FAB, cantidad de producto disponible, 10. ¿Quiero seguir? No. Y dijiste el nombre. Listo. ¿Qué acostumbramos a hacer acá? Mira, hay dos cosas. Es cierto que la persona va a hacer esto. Dijiste el nombre del producto, Soflan, y hay 8. Cuando pasa esto, yo puedo escribir la N mayúscula y un espacio en blanco. Y le doy Enter. Mire que él siguió. ¿Cierto? Entonces, una forma de darle solución a eso, le doy 3 posibles soluciones, muy sencillas. La primera, cuando digite espacio en blanco, mire que ahí sale espacio en blanco, si lo ven acá abajo, ese espacio que yo tengo al lado de, mírenlo, miren que acá arriba no hay espacio en blanco, acá sí lo hay. Cuando yo tengo un espacio en blanco, yo puedo utilizar una función que tenga Python, sí, continuar, punto, no me dice la función, que la va a buscar, y lo que hace es que elimina todos los espacios en blanco que tenga. Opción 1. Opción número 2. No colocó el espacio en blanco, pero digitó la N minúscula. Entonces yo lo que puedo hacer es, ya lo dijeron arriba, utilizar una función que me coja esa letra y me la convierta a mayúscula. Y entonces, si yo la digito minúscula, la va a convertir en mayúscula. La opción 3 es que debería decir las 2, ¿cierto? Que coja la función, la convierta en mayúscula y le quite los espacios en blanco. Sí, pero ahí estamos ya siendo muy explícitos pues en eso. Y la opción, o utilizar un regex, una expresión regular, sí, lo hablamos después, no se preocupen por eso. Profe, hay una manera de... En la matrona T. Hay una manera de que en el input yo limite a que la persona solo pueda escribir un carácter. Yo pensaría que sí, pero no le tengo la respuesta. Me tocaría buscarlo. No. Buena pregunta, Anabel. Eso es una variable de nosotros. Eso es de nosotros. El continuo es diferente. Eso es de nosotros. Otra que dice Michelle. Esto es totalmente cierto. O continuar es igual. Ah, esa es una solución muy buena. También es otra posible solución. AN. O la otra que han propuesto al principio, desea ingresar otro producto, digite 1 para sí o 2 para no. Y ya con eso me quito el problema. Yo sé que esto va a ser un entero. Claro que ni siquiera tengo que convertir a entero, ¿cierto? Porque yo no voy a hacer operaciones aritméticas con él. Yo podría simplemente validar con un string. Profe, sí. Hay otra alternativa que, digamos, alguna vez apliqué, fue buscar el contenido de una variable, de lo que yo busco, un sí, la N, dentro de la variable que digitaba el usuario. Escribe en ese espacio, pues igual él detecta la S, dice sí contiene la S, y ese sería el if. Sí, exacto. Es buena idea. Solo con un true o false. ¿Tiene o no tiene la S? ¿Tiene o no tiene el sí? ¿Tiene o no tiene el aceptar? ¿Tiene o no tiene el sí? Lo que yo quiera validar.
Muy buena idea. Lo que él dice es que si yo digito por acá no o digito not, él va a validar que tenga la N en la respuesta, pues. O que tenga zip, no pasa que diga zip piriri, entonces que diga si tiene la S, ya, simple. Pero esto ya es más de forma. En realidad, mire que esto es algo que y en algún momento nos vamos a encontrar con alguna aplicación que nos toque empezar a validar ese tipo de cosas. En la empresa en la que yo venía trabajando hasta hace un par de meses, que era una financiera, nosotros teníamos un experto en experiencia de usuario. Eso es, hace parte de la experiencia de usuario. Dos para no. Sí, gracias. Una persona que es experiencia de usuario. En teoría, ellos nos dicen exactamente esa parte que estamos hablando. En teoría. ¿Cierto? Pero cuando nosotros estamos probando, nos vamos a dar cuenta que puede que nos falten determinadas cosas. Lo ideal en ese caso no es ponerlas, es preguntarlas. Es muy curioso. O yo partiendo de la experiencia que tuve, porque a la aplicación que yo estaba haciendo, le coloqué siempre varias cositas y llegué a un punto en el que ya nos reunieron. Me acuerdo un viernes como a las 5 de la tarde nos llamaron por Teams y qué susto tan berraco, yo se cayó la aplicación en producción. Y ahí nos dijeron, de aquí en adelante la premisa es solo se hace lo que diga experiencia de usuario. No se hace absolutamente nada más. Que si quiero cambiar un color de un botón, un texto, lo que sea, solamente debe ser aprobado por experiencia de usuario. Y tiene su razón de ser. Para eso la empresa se da la pela y contrata expertos en teoría. Yo esa palabra le tengo bastante respeto. Expertos en hecho. Listo. No más carreta. Ya nos convertimos en un while. Si yo ejecuto esto, mire que el funcionamiento es totalmente diferente a este. Es mucho más versátil, es mejor que la otra alternativa que era esa del for, porque el usuario va a ir agregando uno por uno. El ejemplo de aplicación más sencillo de este, váyase para su celular y busque su agenda, lista de contactos. A usted, ¿no? Cuando usted compró el celular, no le dijeron, hey, ¿cuántos contactos va a meter? A usted le preguntaron eso. ¿Cierto? O tampoco le dijeron, hey, tiene que meter 1000 contactos. Si no, si se mete 998 y se sale, perdió. No. Usted coge y va entrando uno por uno, uno por uno, uno por uno. Pues él no tiene esta opción de si desea salir, sino que simplemente se sale y ya queda almacenado. ¿Cuál es el problema de esta opción 2? Michelle, yo solo trabajo frontend, solamente Android nativo. Y estoy haciendo unos pinitos ahí en Flutter. Se termina el algoritmo, profe. ¿Cómo? Se termina el algoritmo con el break. No, porque los algoritmos se deben determinar en algún momento. Ojo, porque lo que va a pasar ahorita, es con lo que vamos a ver, igual la información se va a perder. Cuando se pierdan, perdón, reorganizo mis palabras. Cuando, con estos algoritmos con que estamos trabajando en toda esta unidad, en todo este primer módulo, cuando se acabe el algoritmo, se va a perder la información. Listo, eso siempre va a pasar. Pero es lo que dice por allá arriba Sebastián y lo que nos está contando Germán. Va a pasar lo mismo de arriba. Hace una iteración, se almacena en memoria, se imprime, pero en la siguiente iteración se reescriben los datos. Lo ideal, ¿cuál sería? Que yo llegue a un punto en el que yo pueda tener toda la información ahí. Hago la salvedad, la aclaración, sin que se acabe el programa. Porque una vez se acabe el programa, con lo que estamos viendo, no hay información de datos. O sea, esa persistencia que yo almacenaba ahorita, que yo mencionaba ahorita y que hago en cuenta, esa persistencia de almacenamiento de datos no se va a ver hasta el segundo módulo, si no estoy mal, que vean lo que llama SQL. O sea, que lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a almacenar la información de forma temporal. Miren que el nombre y la cantidad se está almacenando de forma temporal. El problema del algoritmo, ¿cuál es? Que se reescribe. Lo ideal, ¿qué es? Es que yo llegue a un punto dentro de mi algoritmo, dentro, sin que se termine, que yo tenga acceso a mis 10 productos, a mis 20 productos. Listo, es eso. Camilo, sí es cierto, pero eso está planificado para que pase. Si la persona llegó acá y digitó el número 1000, el 10000, digitó basura, la función es que él va a pedir otro nombre, otra cantidad y luego va a imprimir los datos. Eso está calculado. Listo. Entonces, ahora sí,
vámonos para el nuevo tema. Resulta que vamos a encontrarnos un tipo de información especial. Como yo supongo, voy a partir de una premisa y es que voy a hacer de cuenta que la mayoría no saben qué es lo que vamos a, de lo que vamos a hablar y no revisaron el video. Entonces voy a hacer una explicación al principio un poco rápida de qué es y termino con la aplicación de este ejercicio completo almacenando toda la información para que no se queden en el concepto de eso. Ok, vamos a encontrarnos un nuevo concepto que se llama estructuras de datos. Yo me cogí dos diapositivas del video, incluso las copié y pegué, que las quería mostrar acá, y es esta de acá. Definición de estructura de datos. Agrupación de datos con algún tipo de orden. Agrupación de datos con algún tipo de orden para ser utilizados de manera más eficiente en algún tipo de tarea. Ya sabemos que lo que tenemos ahí es muy ineficiente porque está reescribiendo los valores. Cuando dice almacenar agrupación de datos con algún tipo de orden, entonces es que vamos a almacenar nombres, productos y cantidad. Eso para mí sería ordenado y que yo pueda almacenar un ítem, luego otro ítem, luego otro ítem. Las estructuras de datos define qué instrucciones se pueden realizar sobre los datos. Cuando dice qué instrucciones se pueden realizar sobre los datos, yo estoy hablando de agregar más datos, de filtrar los datos, de borrar los datos. ¿Listo? O sea que si yo metí el FAB, tengo 10 unidades, pero resulta que vendí 2 y necesito actualizar esa base de datos, que yo me pueda ir buscar el FAB y actualizarlo a 3 productos que son los que me quedan. ¿Y de qué manera se puede administrar toda la estructura? Eso es un concepto muy genérico dentro de lo que vamos a ver, porque hay varias formas de estructuras de datos, o hay varios tipos de estructuras de datos dentro de Python. De aquí, después de eso, los que vean el video después, ahorita les voy a mandar el link directamente, se van a encontrar con esta lista, y es la única diapositiva pues, que ellos muestran. Entonces la retomo. Simplemente lo que vamos a ver es, yo voy a tener una lista de datos, miren la lista, miren la casilla de fondo azul, esa es mi lista. Yo voy a tener una serie de números, o una serie de datos. Pueden ser cadenas, strings, pueden ser flotantes, pueden ser enteros, pueden ser booleanos, pueden ser combinados. Sí, o sea, yo puedo almacenar un 8, un true, un Edwin y un 3.5. Ahora, el problema es, ¿yo qué hago con ello? No, no es lo mismo que arreglo, son dos conceptos diferentes. En la parte de arreglos la vemos la otra semana, no van a preguntar qué es un arreglo. Está dentro de los contenidos de la otra semana. Entonces yo voy a tener un tipo de dato acá. Python tiene la ventaja, buena pregunta Sammy, los que usted quiera. Python tiene la ventaja que yo puedo mezclar tipos de datos. Otros lenguajes de programación no van a poder hacer eso. Yo tengo que definir, si ustedes se acuerdan, en otros lenguajes yo debo definir mi tipo de variable. Listo. Entonces una lista, yo voy a hacer una lista que sea de tipo string. Solo almacena string. Estoy hablando de otros lenguajes. Yo como acá no tengo que decirle qué tipo de dato es, entonces ahí lo está diciendo Luis. Esa palabra no la tenía en el radar, pero puede ser heterogénea. O sea, puede mezclar varios tipos de datos. Ahí hay una pregunta muy interesante. No me la van a hacer porque no tengo la respuesta. Yo, ¿cuándo voy a utilizar una lista con datos heterogéneos? ¿Qué operación yo puedo hacer con un true, un false, un Edwin y un 4 y un 4.5? Lo dejo al aire. Además que hay algún compañero que de pronto lo ha encontrado o algo así. Pero yo con lo que he trabajado ahorita no vería cómo utilizar una lista así. Listo. Para contabilidad, profe. Contabilidad. ¿Pero cómo sería en contabilidad? Tenés un producto, una lista de vendedores, una lista de productos que venden, valor de los productos, valor de las ventas, y puedes almacenar cada uno, como lo hace en Excel. Una lista de nómina. Pero, eso no sería un diccionario. Exacto, ojo con eso. No es que no sea un diccionario, es que la forma más fácil, más óptima de almacenar lo que me estás diciendo debería ser un diccionario y no una lista.
sería una lista de diccionarios. Profe, no, otra forma pues que se me ocurre como los, cuando las migas de pan de donde uno ha ingresado a una aplicación, sí, que la dicen, usted va por inicio, carpeta A, elemento B, todo eso como son datos tan diferentes y no tienen como una naturaleza igual, se meten en una lista para dejar el rastreo por donde le ha hecho clic el usuario. También, es interesante. Sí, como lo digo, desde lo que yo he hecho, no he llegado a utilizar una lista así. Lo que estaba mencionando ahorita de lo de la contabilidad, para allá vamos, va a ser el ejercicio final de la clase. Pues no de contabilidad específicamente, sino de la solución del inventario, que está como relacionado. Entonces, ahora miremos el primer tipo de dato, la primera estructura de datos. La primera estructura de datos que vamos a manejar lo vamos a llamar listas. Lo voy a colocar en español. Listas, ¿cierto? Una lista simplemente va a ser un conjunto de datos que yo voy a colocar dentro de unos corchetes. Entonces vamos a tener tres cositas acá para que no se me van a perder. Paréntesis. Vamos a tener corchetes y vamos a tener llaves. Y se vuelven importantes a la hora de trabajar este tipo de datos. Estos corchetes, perdón, estos paréntesis que estaba mencionando acá, bueno, arranquemos más bien por las listas. Yo voy a colocar acá su símbolo. En estas listas hablemos de estas llaves, de esos corchetes. Corchetes o llaves. Bueno, de esos cuadraditos. Vamos a tener un listado de números. O un listado de frutas, o un listado de lo que usted quiera, de ciudades, ¿sí? 3 y 4. Ya. Yo solamente voy a tener listado. Solamente voy a tener esos corchetes. Corchetes. Yo solamente voy a tener una variable en mi memoria que se va a encargar de gestionar esa información. Eso es lo que yo voy a tener acá. Solamente tengo una variable que se encarga de gestionar mi información. Por eso es que la información puede ser variable. O sea que en esta lista yo podría en teoría almacenar mi nombre y almacenar mi cantidad y no habría problema. Uno puede ser entero y el otro puede ser string. Lo mencionamos ahorita. Listo. Si yo me vengo por acá para un print y coloco este listado, vamos a mirar qué pasó. La morré. Ya, miren que ahí tengo mi listado. Se va a imprimir tal cual. Miren que la está imprimiendo todo. Yo no tengo que irme uno por uno para imprimir un dato. ¿Cierto? No tengo que irme uno por uno, pero sí lo puedo hacer. Sí podría coger e irme ítem por ítem e imprimir cada uno de los valores. Pero venga, profe, lo que pasa es que yo no quiero verlos todos. Yo quiero imprimir un dato en especial. Por ejemplo, este. Entonces, lo que yo hago es acceder a esa posición dentro de mi lista. O sea, en listado, ¿a qué posición voy a acceder? Al número 5. Voy a volver a la diapositiva. La numeración va a empezar por el 0. La primera posición de mi lista va a ser la 0, la 1, la 2, la 3 y así sucesivamente. O sea que si yo quiero imprimir el 5, 0, 1, 2, 3, voy a imprimir el listado en la posición 3. Ejecuto esa instrucción nada más. La lista ya está almacenada. Y ahí me imprimió el número 5. No, porque estoy hablando de enteros, Daniel. Los enteros, el espacio en blanco no tiene un entero, no es un entero. A ver, hagámosle esto que dice len listado. ¿Qué pasa con esto? Todavía me pica esta mano horrible. Calcula la cantidad de elementos que tiene. Ajá, exacto. Este len... Leen que tenemos acá, para que no se me pierdan, tiene esta palabra.
y esta palabra es como tamaño. En otros lenguajes, size. Punto length, punto size. Listo, es como el tamaño de ese arreglo. Profe. Cuénteme. Una pregunta. Esto de listas que usted nos está enseñando, usted vio en el ejercicio algo que decía que leer un número cuyo número final terminaba en 4, ¿sí? ¿Esto se utiliza, esta opción de listado se puede utilizar para hacer eso? Me repite el principio, por favor. El ejercicio, un ejercicio que usted envió dice, lea un número, ¿sí? Y determina si termina en 4. Y determina si termina en 4, exactamente. Entonces, como puede ser 4, 14, 24, 34, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no sé si es así, utilizando ese listado. Es mucho más fácil lo que le está preguntando. ¿Ustedes se acuerdan qué hace la operación módulo? Si es arroja el residuo. Ya, eso lo hace. Si yo digito el 14, él me devuelve el 4. Esos ejercicios son muy interesantes, pero al principio le dan uno muy duro. Él me devuelve el 4, ya. Haga el condicional que usted necesita. Si esta operación módulo 10 es igual a 4, lo que está mencionando Juan. No es necesario hacer la descomposición y almacenar cada dato. Se podría hacer, pero es innecesario para el objetivo que usted quiere. Yo puedo coger este número de acá, empezarlo a dividirlo entre 10 y empezar a sacar los números y descomponerlo. Pero es un ejercicio que no tendría sentido hacerlo tan largo, a menos que quiera practicar. Esa es otra opción, la que dice Daniel. Yo puedo leerlo como un string, no leo como un entero, y simplemente miro qué tamaño tiene y comparo la última posición de ese tamaño. Ya. El convertirlo a string tiene más funciones para manejarlo, para cortar, para... Y hay mucho ejercicio en los retos de programación que permiten hacer eso. Si yo quisiera sumar esta lista... y sumar los valores de esta lista. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Alguien me preguntaba ayer, vuelvo a lo mismo, ¿cuándo debo utilizar while y cuándo debo utilizar for? Entonces, miren esto. Yo ya sé que tengo el listado acá arriba, lo voy a pasar acá para que se quede en memoria. Listo, acá ya lo tengo en la memoria. Entonces, yo ya sé que yo tengo que utilizar un acumulador. Recuerden el concepto que yo inicio desde cero. Ahora lo que yo tengo que hacer es entrar a la lista y empezar a recorrerlo e ir sumando. Suma, le voy a sumar esta posición. Esta. Si yo fuera a hacerlo con un while, ¿cuál sería el procedimiento? Declaro un contador, me vengo para el while, pregunto si el contador es menor que el listado.len. No sé si este me lo entrega. Listado, sería así. Pregunto si es menor. Si es menor, entonces ya viene suma. Le voy a sumar suma. Más, me traigo el listado en la posición en la que estoy, que sería la posición I. Siempre coloco este paréntesis acá. Profe, disculpe, es que no he entendido ese len bien cómo es que funciona. Simplemente me saca el tamaño de lo que usted tenga acá dentro de los paréntesis. ¿Qué es listado? Listado es una lista. Miren, lo que hace len es que él dice, vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es 7. Es el listo, tamaño. Profe, gracias. Recuerden que el conteo empieza desde cero. El conteo empieza desde cero. Esto me va a retornar un 7. Listo. Me retorna un 7. Y miren que estoy arrancando en I igual a 0. O sea que la primera va a ser listado en la posición 0, 2. Luego, prueba de escritorio rápida. Igual a 0. Listo. Va a hacer solo la prueba de escritorio con la I.
0, se venía acá, suma, vale 0, eso es muy fácil de hacerlo, 0, entonces viene acá, 0 es menor que, ¿y eso cuánto vale? Eso vale un 7. 0 es menor que 7, sí, entonces suma es igual a 0 más el listado en la posición 0, o sea 2, 0 más 2, 2. Vengo e incremento la i, un puntico, vale 1. 1 es menor que 7, sí, suma es igual al 2 que tengo y le voy a sumar el listado en la posición i. Mire que es la posición 1, que sería este 3, ya vale 5. Incremento la i ya vale 2. 2 es menor que 7, sí, venga, yo hago una cosita acá rápida, si no ahí me quedo. 2 es menor que 7, sí. Suma es igual a suma más listado en la posición 2. Viene el número 4. O sea, 5 más 4, 9. Pilas, incremento la i. La i ya vale 3. Y es menor que 3. No. Terminó. ¿Quedó bueno o quedó malo? 2 más 3 más 4 me da 9. Listo. Por eso acá es menor, porque estamos arrancando desde cero. Corroboremos esto un momentico. Si hay silencio, fue porque perdieron. Profe, no está imprimiendo la suma. Ah, bueno, acá hay un error. Ya lo devuelvo al vector original. Nueve. Ahora que está bien. Listo. Entonces, vuelvo a la pregunta que me hacían ayer. Ah, ya está. A la pregunta que me hacían ayer, profe. ¿Cuándo utilizo un while o cuándo utilizo un for? ¿Esto acá qué es? Opción 1. Recuerden que el for va a ser esto, esto y esto en una sola línea. Entonces, en este tipo de casos, es mejor suma es igual a 0 for y, miren esto tan simple, y yo lo llamaría más, no sería un i porque no va a ser un contador, sino ítem o valor en el listado. Este es el poder, uno de los poderes que tienen las listas. Suma es igual más ítem, más valor. Espérenme, ya aclaro la duda que están volando. E imprimo. Suma. Listo. ¿Cuál va a ser la diferencia? De pronto me equivoqué en lo que acabo de afirmar ahorita con esto. Si bien una forma especial en la que trabaja el for es que hace estos procesos de incremento de asignación, que era lo que yo mencionaba ayer con un paréntesis que hicimos, que hacía esos tres procesos. Una de las ventajas que tiene trabajar con el for cuando yo tengo listas como esta, es que lo que él va a hacer es, yo digo, for. ¿Esto da error? No puede dar error. Ah, bueno, ojo con la lista. Tengo que traer el listado. Control Z. Lo voy a poner acá para que no tenga que desplazarme hacia arriba. Ahí está, 27. Entonces lo explico. Suma es igual a 0, que va a ser nuestro acumulador. Ya sabemos que eso no tiene reversa. Ahora yo lo que voy a hacer es for. Esto que yo tengo acá, el valor, ¿de dónde salió valor? ¿Qué es valor? Es una variable con el nombre que usted quiera. En muchos casos lo llamamos ítem. ¿Por qué? Porque una lista está compuesta de diferentes ítems. ¿Ya? Entonces cuando llego for ítem en listado, yo tengo una lista de ítems. Y lo que él hace en cada una de esas iteraciones es que ítem va a tomar el valor de, para la redundancia, de su ítem.
acá arriba yo tenía que acceder por medio de la posición. Listo. En este caso yo lo hago por medio de el ítem directamente. Él coge vale 2, luego vale 3, luego vale 4, 5, 6, 3, 4. Cuando él llega a 4, ya sabe que no hay más valores y se acaba el for. Yo acumulo el valor y finalmente lo voy a mostrar. Profe, qué pena, es que yo en la parte de arriba, yo vi que tú como no copiaste la parte del listado, no sé cómo lo hiciste, o sea, que sumaste nada más como las tres primeras posiciones, creo. Ahorita. Ah, pero porque yo había eliminado esto para hacer esa prueba de escritorio que hicimos de forma... Ah, ok, ok, listo, es que no vi ese pedacito, gracias. Fue por eso, fue porque lo omití. Listo. Sí, sería su mamacita. Este es el poder de ese for, en ese for. Y en la otra semana, a finales de la otra semana, vamos a ver lo que se llama programación orientada a objetos. Esto nos va a ayudar bastante, ese tipo de for, para hacer esos ejercicios específicos. Profe, en términos prácticos, ¿estos listados se utilizan en qué casos? ¿En qué casos? A ver, le doy un ejemplo práctico. Ayúdeme a alguien de por el chat. Pero entonces yo pienso en uno que lo haya utilizado. Cuando yo necesito almacenar datos del mismo tipo. Se me viene a la mente. Rápido. Necesito que me haga el cálculo de cuánta plata me gasté hoy. ¿Ustedes conocen ese concepto de dineros? ¿Cómo es? Esa plata que uno le gasta en café, en chicle. Gastos hormigas. Gastos hormigas. Ah, necesito hacer un listado de los gastos hormigas. Digite los gastos. Solo el gasto. No tengo, lo quise hacer en la calculadora. O sea, en la calculadora no mete tinto o tanto, no. Solamente el gasto. Ese me sirve. Ese puede ser un ejemplo de este. Digite sus gastos hormigas. Ah, yo me gasté 1000 de un tinto. 2000 de dos tintos. 3000 de tres tintos. Se tomó mucho tinto. Ahí me comí un banano antes de nada, entonces 700 del banano. Y entonces a la final eso me suma. Ahí por darle un dato que pues, se me viene a la mente. Gracias, profe. Listo, listas, tenemos listas. Alguien pues decía por ahí, ah bueno, pero entonces usted dice que yo tengo el listado de acá y yo le voy a ir agregando listas, alguien lo escribió. Entonces yo puedo hacer esto, list append 6. Y imprimo. Listado. ¿Cierto? Entonces yo voy a traerme mi lista para acá nuevamente. Yo cojo, voy a imprimir mi lista antes de. Epa, listado. Ejecutar y ahí está. ¿Qué hizo? Me agregó un ítem al final de la lista con el número 6. Ítem vendría siendo una función. No, recuerden que esto que tengo de color blanco son variables. Son mis variables. Lo que yo coloco de color morado, bueno, que Python me pone de morado y naranja. Ojo, estoy hablando de fish, de este ID. Puede que en Jupyter sea diferente o que... en Visual Studio sea diferente, ¿cierto? Entonces, acá, y tenés simplemente el valor que yo le quiero colocar a esa variable. Cuénteme. Profe, una pregunta, ¿por qué se coloca while y menos length arriba en el primer ejercicio que hizo de lista? Ahí. Acá. Sí, ahí. El condicional, ¿cuál es la idea? Que yo vaya a sumar todos esos términos, ¿cierto? Pero yo no sé cuántos términos tengo. Yo puedo tener 1000 términos acá. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es utilizar una función especial que me diga cuántos datos hay. Entonces, eso es lo que hace len. Len, en este arreglo me va a decir que tiene 7, en esta lista, perdón, que tiene 7. Y si yo se la pongo a esta última, me va a decir que tiene 8. Él internamente me entrega el valor entero de cuántos tiene. Profe, ¿por qué se coloca el i menos menos? Es lo que no entiendo, el i menos len. Ah, porque mire que él va a arrancar en cero. Él tiene que arrancar, nosotros vamos a arrancar acá.
¿cierto? Él va a empezar a contar. Va a coger este número. Ya sabemos que para acceder exactamente a este número lo hacemos de esta forma. Listado, corchetes y la posición. Pero la posición teóricamente inicia en cero. Entonces por eso es que yo la arranco en cero. Ahora, ¿cuántos ítems tengo? Ah, no sé cuántos tengo. Entonces yo sé que yo tengo que arrancar en cero. Por eso tengo la I. Y lo voy a hacer ¿cuántas veces? Desde cero hasta que complete todo el recorrido con este menor. Por eso la condición acá, I menor que len listado. Este proceso de acá es más complejo de analizar que este complejo de acá. En realidad son dos conceptos totalmente diferentes. Mientras que yo acá tengo que partir de la posición cero, saber cuántos elementos tengo, comparar que si este todavía tenga elementos disponibles, realizar la operación y luego incrementar mi contador, en este caso él solito se va a parar en el primer valor, luego en el segundo, luego en el tercero. Mire que no hay ninguna condición. Luego en el último y terminó. Ese es, podría ser un argumento muy válido para la pregunta de ayer. ¿Cuándo utilizo while y cuándo utilizo for? Entonces yo voy a recorrer listados for. Que lo hicimos acá con la opción 1. Pero esta sería la forma ideal. Teníamos el cuento de incrementar un valor, pero también podemos eliminar valores con remove y ahora quitemos S6. No, S6 no. Yo quiero quitar un... Ah, bueno, sí. Ojo con lo que hay acá. Profe, ¿no es remove con V? ¿De remover? Sí. Es para ver si me estaban poniendo cuidado. Profe, qué pena, una pregunta en el ejercicio de arriba antes de que avancemos. Sí, sí. Yo defino que el I... O sea, forma parte del rango en el while, en el for, ¿cierto? Perdón, en el while. O sea, me explico, porque cuando yo pongo I más 1, estoy hablando es de posición más no de número como tal. O sea, cuando pongo I más 1, me cambia la posición. Sí, acá tiene toda la razón. Eso es un contador de las posiciones. No tiene nada que ver con el valor. Y con ese contador de posiciones que yo utilizo para extraer el valor. Muy buena esa diferenciación. Una cosa es el valor y una cosa es la posición. Acá yo utilizo la posición para acceder al valor. Acá yo utilizo directamente el valor. ¿Sí? Profe, ahí quita el primer 6 que encuentra, ajá, ¿cierto? Exacto, sí. Acá lo que va a pasar con esto no es que él va a eliminar todos los 6 o va a quitar el último que agregué, no. Él simplemente va a quitar el primero que había. Miren lo que ha estado al lado del 3, al lado del 5. Este 6 lo removió. Append y remove no son palabras reservadas, sí son palabras reservadas. En este caso, también lo vamos a ver en la otra clase, ahí vamos a ver algo que se llaman funciones. Para adelantarme, y lo había mencionado esta semana, una función simplemente es un pedazo de código que alguien escribió, que hace una tarea específica y que normalmente se usa mucho. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Lo coloca en funciones. Entonces, este append es una función a la cual yo le mando un dato y él solito va a coger el listado, se va a ir a buscar dónde está el número 6 y lo va a eliminar. Perdón, y lo va a agregar. O sea que no va a buscar, va a agregar al final eso. Ah, bueno, pero si es una palabra reservada del lenguaje, ¿por qué no se coloca de color amarillo? Porque estos se conocen como funciones son funciones del tipo de dato con el que estoy trabajando. Por ejemplo, como estoy trabajando con listas, este append solamente en este contexto sería para agregar. Este remove es para eliminar. Por ejemplo, cuando yo tengo un string y quiero quitarle, alguien lo colocó ahorita, cuando alguien quería colocar, eliminar el espacio en blanco, lo hago por medio de una función. Listo.
Sí, acá va a eliminar el primero que tiene. Es la última, Gabriela. Es la última en la información que está adicional. Hay un video sobre él y es importante que lo vean. Estoy muy pegado del video, en realidad. Listo. Estoy muy pegado del video. Pero sabía que había muchos que no lo han revisado y es importante porque miren que va a ser muy útil. Listo. Segundo tipo de datos. Segundo tipo de datos lo vamos a llamar una tupla. ¿Cuál es la diferencia entre una tupla y un listado? Cuando nosotros hablamos de unos lenguajes de programación, hay una propiedad muy importante que se va a llamar mutabilidad. Lo voy a colocar por acá. Mutabilidad. O que es mutable o inmutable. Eso viene de mutar. Eso viene de mutar. O sea, algo que le pasaba a nuestro amigo Hulk es que él mutaba a raíz de una inyección de... ¿Cómo se llamaba eso? Entonces él pasaba de ser un humano a ser un hombre increíble. Él mutaba, él podía cambiar. ¿Listo? Y hay unos que son inmutables, o sea que no van a cambiar. Esta tupla es inmutable. Inmutable. No puede cambiar. No puede cambiar. Van a tener un tamaño fijo, no pueden cambiar. No pueden cambiar. Entonces, sí, vámonos con el ejemplo. Ah, bueno, y acá entonces vamos a colocar un paréntesis. Perdón, lo voy a poner acá al principio. Un paréntesis. Esto no se confundan con este igual, va a ser una flechita acá. Mire que cuando yo definí listado, coloqué esas llaves, corchetes, ¿cierto? Paréntesis. Acá no me demoro. Datos es igual a 2,3,4,5. Ya, yo puedo imprimir datos. 2,3,4,5. Yo puedo decir datos punto. Miren que ahora ya tenemos una función para agregar y para eliminar. Append. Y le voy a agregar el número 6. Y vamos a mirar qué pasa con datos. Un error. Claro, profe, es que usted nos acaba de decir que es inmutable, que no va a cambiar. La tupla o el objeto tupla no tiene el atributo append. No lo reconoce. ¿Por qué no lo reconoce? Pues sencillamente porque no puede cambiar. No se puede modificar ese valor. Listo. ¿Cuándo utilizaríamos una tupla de estas? Cuando necesitemos tener un arreglo o un conjunto de... Sí, no puede tampoco. Si no puedo agregar, no puedo eliminar, Cristian. Porque no puede cambiar. Cuando tengamos un arreglo de constantes, por ejemplo, puede ser. No le vería un caso tan útil dentro de lo que yo he trabajado. Ojo, seguro que va a tener su aplicación. Porque si no... No existiría. Profe, cuando usted dice que no puede cambiar, ¿solamente habla del tamaño o de los datos que ya tiene? No cambia, nada. Es inmutable. No cambia ni de tamaño ni de forma. Ok, gracias. Profe, pero si yo le hago alguna asignación, datos le iguale a otro elemento inmutable y con diferente contenido, ¿sí se asigna? Probémoslo. Datos en la posición 2 más igual 2. ¿Qué estoy haciendo acá? No, sobreescribiendo. Datos igual a otra matriz. Completa. Asignarle otra que ya no sea 2, 3, 4, 5, sino que sea 1, 2, 3, 4. Ah, ya te entiendo. Ya. En ese cambio, en ese, eso es como un cambio forzado, uno mismo el que lo cambió. Sí, claro. Ajá. Sí. Entonces, si yo imprimo esto. Sí, ya con eso sí. Y ya la siguiente hereda la misma característica. Con la primera, no, con la segunda no lo vas a poder cambiar tampoco. Sí, exacto. De forma así, uno a uno. Ajá. No se pueden editar. Gracias. Y tenemos unos sets. Unos conjuntos. Sets es como de la palabra conjunto, ¿cierto? Acá vamos a tener esta y esta.
¿Eso qué es? Esos son llaves, ¿cierto? Llaves. Ahora, este sí va a tener una utilidad bastante amplia en los que trabajan con matemáticas. Y es que por allá cuando entramos a grado sexto, no sé si se acuerdan, a nosotros veíamos algo que se llamaban conjuntos. Conjuntos. Este cumple esa opción o ese ¿cómo se dice? Esa representación de los conjuntos. Y es poderoso porque recordemos que Python es uno de los lenguajes que está más enfocado junto con R y Go por los laditos, hasta donde he leído. Me confirman la de Go si de pronto alguien tiene más información, porque ahí no lo sé mucho. Pero sé que Python y R sí son muy enfocados en esa parte de análisis matemáticos y cosas de esas. Entonces, este conjunto específicamente, yo puedo tener unos datos. Esos datos pueden ser los números, él los va a escribir en desorden. 6, 4, 2 y 1. Ahí tengo mis datos. Si yo los voy a imprimir, miren lo curioso. Uno, dos, cuatro, seis. Listo. Como yo imprimí, cuando yo lo escribo 6, 4, 2, 1, entonces si yo quisiera hacer esto, imprímame la posición 0. Se estalló. Entonces, yo en este lenguaje, cuando yo estoy trabajando con sets, lo voy a dejar acá para que les quede en la posición 1. Esto me genera un error. ¿Por qué? Porque no hay posiciones específicas en un set. Listo. Lo que yo sí puedo hacer con esto de acá, y es el objetivo de estos sets, es que yo qué podía hacer con los conjuntos. Yo podía hacer tres operaciones básicas. Una operación era que yo tenía un conjunto X, un conjunto Y, y podía hacer tres operaciones. ¿Quiénes me acuerdan de esas operaciones? Ojalá acordándose de conjuntos y no de Python. Unión, intersección. Unión, intersección, conjunción, diferencia. Entonces, hagámonos esto de acá. Yo tengo este datos acá. Yo me voy a traer un datos 2. Vamos a colocar acá el 1. Y coloquemos números impares. ¿Cierto? Ya sabemos que si yo voy a imprimir datos y datos 2, él me los va a imprimir. Voy a colocar esto acá adrede, de esta forma. En desorden. Ya sabemos que si yo me vengo para acá y quiero imprimir, la impresión va a ser en orden. ¿Cierto? Entonces, ahora hagamos las operaciones. Hablaban de una operación. La más común es esa operación de unión. Yo podría coger y unir dos datos, pero es hermético. Print datos, datos 2. Espérame que me adelante acá de lo que tengo acá preparado. Print datos, puedo adicionar un valor a los datos. Sí, yo simplemente tengo datos.add y le mando un 7. ¿Cierto? No, un número par, para que no se me salga de lo que quiero hacer con eso. Entonces imprimamos datos. Voy a ejecutarlo todo. Ahí está. ¿Qué pasó? 5, 6, 4. Yo acabo que tengo. De datos. Datos 1 de la ubicación. ¿Quién sabe leer ese error? Ojalá alguien de los que no tiene conocimiento. ¿Quién me ayuda a leer el error? Dice que el objeto no es sobrescribible. Es por esto, ¿cierto? Porque lo estamos ejecutando y ahorita dijimos que eso nos da un error. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente comentar esta línea. Y ahora sí. Ahí está. Y me agrega un dato. Sí. Yo también puedo hacer datos.remove y borrar el 4. Entonces ahí la pregunta es, ¿me eliminará el 4 o me eliminará la posición 4? El 4 porque no hay posiciones. Exactamente, no hay posiciones.
Entonces ejecuto y me elimino el número 4. Es sencillo. Algo importante, voy a agregar un dato. Dentro de lo que me queda tengo 1, 2, 6, 8. Ah, yo voy a agregar otro 8. Agreguemos otro 8 a ver qué pasa. Ejecutar. ¿Qué pasó? No lo admite porque no lo reescribe. Exacto. No se pueden reescribir, ¿ve? No se pueden duplicar datos. Siempre los datos van a ser los mismos. O sea, sí se puede agregar siempre y cuando sea uno diferente a los que aparecía ahí. Lo que no se puede poner es uno de los mismos que aparezcan ahí. No van a haber datos repetidos dentro de un set. No van a haber datos repetidos. Yo tengo datos. En ese momento tengo datos. ¿Qué pasa si yo hago esto? If 2 in datos. El número 2 sí se encuentra en el conjunto. Vamos a ejecutar y explicamos. El número 2, sí, o sea que sí entró. ¿Qué es lo que pasa entonces? Cuando yo tenga un set, yo puedo buscar información dentro del set con un if. Simplemente voy a colocar mi número o el dato que yo quiero buscar, lo busco dentro de mis datos. Y si la información es true, siempre coloco sus paréntesis. Si la información es true, entonces ahí mismo la va a aceptar. Disculpe, una pequeña pregunta. Digamos, sí. ¿Qué utilidad agregada tendrían los datos sobre las listas? Digo, los sets sobre las listas, perdón. No, esta parte yo la veo más que todo en cuestión de en algoritmos matemáticos. Cuando yo voy a trabajar con conjuntos, con arreglos de ese tipo. Tendríamos que buscar un problema específico aplicado, ¿cierto? Porque claro, cuando uno ve la teoría, más allá de lo que estamos mencionando acá, y bueno, pues como que no, ¿cierto? Tendríamos que buscar, déjenme, yo lo busco, como un ejercicio más aplicado de cuándo podría utilizar estos datos. Y seguro que va a ir muy enfocado en estadística o en matemáticas, o en un programa muy hacia ese lado, ¿listo? Y entonces mencionábamos ahorita, para terminar esta partecita de acá, ahora sí la de abajo, es que yo tengo mi sección de datos, esta de acá abajo. Detesto estos warnings que me salen acá. Y hacer una intersección. Lo voy a llamar comunes. Es igual a, cojo mi primer set y ahí miren lo que tengo. Intersección. Y le coloco con quién lo quiero comparar. Ojo, como yo estoy comparando, como yo tengo un set y comparo dos sets, que posiblemente sea comunes. Ahí está, otro set. Voy a tener otro set. Y la otra operación entonces sería todos datos punto unión y le mando datos 2. Y ahí tengo un conjunto completo de datos. Miren que el 1 es común en los dos conjuntos, ¿cierto? Pero como ya sabemos que el set no permite datos repetidos, entonces simplemente va a colocar un 1. Los une, no permite el 1, y los va a mostrar de forma organizada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profe, disculpe, ¿para qué es el union? Unirlos, los está uniendo. Está uniendo los dos conjuntos. Los dos. Okay. Profe, y para añadir en set, se usa datos add, pero no se puede usar datos add o list add en listas, sino append. Append, sí. Incluso acá, listado punto, no lo tiene.
Ah, bueno, esa es una forma de ustedes mismos validar eso. Porque algo que nos va a pasar muy común, a mí incluso todavía me pasa con Kotlin, es que cuando yo tengo algo que se llaman list, tengo array list, tengo mutable list, entonces hay unos que tienen, son diferentes, hay unos que tienen algunos, eso se llaman métodos, esos son métodos o funciones de esos tipos de datos. Entonces, cuando yo estoy enredado respecto a eso, va a ser muy común, cuando yo estoy enredado respecto a eso, lo que hago es, escribo el nombre de la lista, del set, de lo que ustedes necesiten, le dan punto, y él le va a mostrar una serie de instrucciones o de métodos que cumplen determinada función. Listo. Ah, pero es que el profe nos enseñó a append, remove, y entonces yo no sé qué es insert, pues voy y busco la documentación a ver qué es insert. Cabe aclarar algo. Cada tipo de dato tiene un montón de métodos. Son muchísimos métodos. Que donde nos pusiéramos a especificar cada uno de ellos, no terminábamos. Y sería hasta innecesario. Nos vamos a encontrar normalmente con operaciones de agregar, operaciones de remover. Pero si yo necesitara algún caso especial, entonces ya lo que hago es consultar. Ahí sí ya me toca buscar. Sí o sí nos va a tocar buscar. Y eso sí que les va a tocar de aquí en adelante. Los que ya decidan seguir por este mundo dentro de 6 meses que terminemos. Sí, está en la siguiente unidad. Los métodos son funciones. Es algo muy sencillo. Y es bacano. Me gusta mucho porque nos permite reutilizar código. Y escribir código más bonito. Bueno, más fácil de leer. Y por último vamos a tener unos diccionarios. Diccionarios. Los que no sepan de Python, por favor. ¿Qué tiene un diccionario? En la vida real. Palabras y su significado. Palabras y significados. En este caso, orden. Nosotros lo vamos a llamar llave y valor. Son un par. Van a ser un par. ¿Cierto? Entonces, se hace la relación con los diccionarios pues, de la vida real. Por eso, nosotros antes teníamos que voy a buscar una palabra. Esa palabra va a ser mi llave. Y yo creo que coloqué par. Valor. Es un par, llave, valor, más bien. Es un par. Llave valor. ¿Cómo así que es un par llave valor? Obligatoriamente va a tener una llave y debe tener un valor. ¿Listo? Como en los diccionarios yo tengo un par. Nombre, significado o palabra, significado. Sea un diccionario inglés o un diccionario español, tengo esas dos cosas. Entonces, ahora, ¿cómo va a ser la sintaxis de este tipo de datos? Va a ser una mezcla hasta rara que los puede confundir. Yo voy a tener unas llaves. Pero como así nos acabo de decir que acá teníamos en los sets, teníamos las llaves. Pero mire que los sets contiene un solo dato. Un solo dato, un solo dato, un solo dato. En los diccionarios vamos a tener un par llave valor. Donde yo voy a tener mi llave. Voy a irme para un ejemplo más real de una vez. Mi llave, coloquemos acá un nombre bien bacano, mi valor. Ese es un diccionario. Perdón. Igual. Nombre. Ahora, ¿cuántos datos puedo tener? A los que yo quiera. Apellido. Yo tengo mal. Tengo algo malo acá. Perdón. El igual. No, es este de acá. Ah, bueno, sí, el igual. Ahí está. Y estos espacios en blanco que me desesperan. Listo. Y puedo tener entonces también uno que sea cédula. Dos puntos. Y también puedo tener algo, acá ya entonces lo cambiamos. Ah, bueno. Y la edad. Yo con la edad hago operaciones matemáticas. Sí, yo puedo hacer comparaciones. Entonces, yo tengo 38 años. Ahí está. Esos dos puntos, ¿por qué van afuera? ¿Afuera de? En realidad. La cadena. Porque sí, porque el nombre de la cadena va a ir en comillas simple.
Y el valor va a ir al frente. Ojo que esta, esto también puede ser comilla simple. Los dos puntos hacen el par. Sí, el elemento, de la, del diccionario es la clave. Llave, valor. Llave, valor. La llave antecede los dos puntos. El valor precede los dos puntos. Esto, si yo tengo un conjunto, un diccionario muy grande, esto puede ser muy difícil de leer. Ahí como lo tengo visualmente, puede ser difícil de leer. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Organizarlo. Yo le doy un enter acá, él me va a colocar una indentación y yo voy a separar cada par llave-valor. Ah, ya entiendo. Miren que acá es muy diferente, muy fácil de leer. Ah, no, esos son los datos de una persona, nombre, apellido, cédula y edad. O sea que yo también puedo tener, voy a colocar acá un print y datos. Ejecutemos esto y yo ahí tengo nombre, Edwin, apellido, Cubillos, bla, 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 bla. Chample. O sea que yo puedo hacer esto. Productos es igual a nombre es igual a ejemplo. Dos puntos. Gracias. Fab. Push. Y yo voy a tener cantidad. ¿Sí? Dos puntos. Dos. O producto. Nombre y cantidad. Se pueden tener listas o sets dentro de del diccionario. Se pueden tener listas o sets dentro del diccionario. Se me está adelantando. Yo pensaría que más bien, sí se puede, pero yo pensaría que más bien lo contrario. Más utilidad nos va a aportar el tener un diccionario dentro de una lista. Por ejemplo, si yo tengo este diccionario, mire que el diccionario aquí está almacenando los productos, perdón, está almacenando el FAB. Si yo meto esto dentro de una lista, yo puedo almacenar varios productos, el FAB, X, Y y otra cosa. Voy a seguir acá porque se me está acabando el tiempo, entonces voy a ignorarlos un momento, listo. Yo puedo agregar elementos al diccionario. Yo tengo este diccionario de aquí arriba. Me lo voy a traer otra vez para acá. No se van a perder cuando estén revisando el código. Entonces yo puedo llegar acá y decir, hey, mira, yo necesito que usted me agregue un nuevo llave de valor que sea el correo. Dos puntos. Perdón. Acá. Igual a edwin@gmail.com. Y ahora voy a imprimir datos. Vuelvo a lanzar esto para mirar que sí queda. ¿No serían llaves? Miren que acá yo tengo mis datos originales y acá tengo mi segundo dato. Ojo, datos, coloco el nombre del key o de la llave y coloco el nombre de mi valor. Ahora, necesito imprimir un diccionario. Bueno, yo acá estoy imprimiendo el diccionario completo, ¿cierto? Pero es que mire cómo lo estoy imprimiendo. Entonces, ah, no, yo quiero hacer eso más bonito. Entonces, yo voy a hacer un for. Desde ahí pasa lo mismo que mencionábamos ahorita. ¿Cuándo utilizo un while o un for? En este caso, en todos estos casos, con estas estructuras de datos, es mejor un for. ¿Por qué? Porque él se va de una al tipo de dato que yo voy a tomar. O sea que él acá, en teoría, debería de tomar este valor. En teoría. Cuando yo no sé, yo digo en teoría, debería tomarlo. Entonces yo vengo y lo imprimo. ¿Y qué imprimió? A Chample me imprimió fue las llaves. Yo necesito es imprimir los ítems. Entonces, ah, bueno, yo tengo otra alternativa acá. Y in datos. ¿Y qué es lo que quiero imprimir? Ah, yo quiero imprimir los valores. E imprimo i. Vengo para acá.
ejecuto, ah, ya estoy imprimiendo los valores. Y siempre es inicial y siempre se va a parar en el primer elemento de esa lista. Es básicamente esa parte. Luis, es lo que nos está respondiendo, eso que estás colocando ahí, la respuesta para Álvaro. For i, x, in, datos, punto, hay otro por acá que se llama items, dos puntos. Y entonces, ¿cómo imprimiría yo acá? Y coma x y dos puntos x y lo que sea x. Ojo que acá tengo los dos valores, ¿cierto? Entonces yo vengo por acá, ejecutar, y ahí tengo los pares ya de valor. Ah, ya es que usted los adorne. Entonces yo puedo colocar acá, concatenar con un igual, o con una flechita, o colocar un tabulador. Por ejemplo, la idea del tabulador no sería mala idea. Para que queden, claro que cuando la palabra va a ser muy cortica, no lo va a poner, ¿cierto? Entonces, imprimir un diccionario, este de acá, imprime la llave, imprime el valor. Profesa X, ¿dónde salió? Imprime el par. No, es otra forma de mostrar. O sea, si yo quiero mostrar las dos al mismo tiempo, tendría que utilizar. No es que esté ahí, no, ojo, no tiene que ser i, no tiene que ser x. Listo. Yo puedo colocar acá llave, colocar acá valor. Entonces, llave, valor. Ah, ok, es una variable. Exactamente. Y va a ser más diciente que lo que estaba haciendo, haciéndolo de esta forma. Y el que conozca la sintaxis de una va a entender o va a saber que tengo dos datos ahí. Listo. Diccionarios. Diccionarios. Este podría ser quizás el más poderoso acomodándolo a nuestro enunciado. Entonces voy a subir por acá. Me voy a llevar este enunciado. Va a llevarme por default esta de acá. La que ya habíamos hecho, la primera que hicimos. Recuerden, una vez se termine el programa, se va a perder la información. ¿Hasta cuándo? Hasta que empiecen el siguiente módulo. Creo que está en Java o en el tercer módulo, donde van a ver cómo se almacena esa información en bases de datos. Ahora sí, ya tenemos unos tipos de datos. Tenemos unos diccionarios, tenemos unos sets, tenemos unas tuplas, y tenemos unas listas. ¿Con cuál de esos cuatro nos vamos para solucionar el problema? Tenemos 10 minutos para solucionar el problema. Vámonos con diccionario. Pero el diccionario me almacena un par llave-valor. Solo un par llave-valor. O sea que si yo vengo y hago el for que tenía ahorita, o el while con el ciclo infinito, con nombre y cantidad, entonces se va a perder. Sí o sí. Entonces, más bien, no me voy a traer este de acá. Voy a dejar el enunciado. La aproximación más cerca que hayamos dicho no era la del for, sino que era la del ciclo infinito con el while. ¿Cierto? O sea que me voy a traer esta de acá. Y ya sabíamos, pues, que esta se borraba la información. Se sobreescribía la información. Entonces, vamos a adaptarlo. Lista de diccionarios. Exacto, Gabriela. Lista de diccionarios. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear una agenda. Un inventario. Y el inventario va a ser una lista vacía. Recuerde que la lista es mutable. ¿Cierto? La lista le puedo agregar y le puedo quitar. Voy a tener un inventario. Entonces, en este inventario, acá, creamos una lista. Una lista vacía. Listo. Hagamos un repasito por acá rápido para que les quede el código. Esto es un
ciclo infinito, entre comillas, dejemos los ciclos infinitos, ya les especifiqué que tiene que haber una condición para finalizar el ciclo. El ciclo. Listo, vamos a pedir el nombre del producto, vamos a pedir la cantidad del producto y no vamos a imprimir. Listo, estamos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Ah, bueno, entonces acá yo ya puedo crear mi diccionario. Miren lo simple que es. Entonces, yo tengo un diccionario que quiero llamar producto. A ese producto le voy a asignar dos valores. De una, síganlo haciendo así, no lo hagan al frente. De una, me voy para abajo. Llave, nombre del producto. Valor, el nombre que digitó. Segundo dato, nombre de la llave. Cantidad, el valor que le voy a asignar, la cantidad, ojo, esta cantidad. Miren que ahí estoy mezclando dos datos. Yo acá yo tengo un string y le estoy adicionando un entero. Listo. Acá, ¿qué estoy haciendo? Defino o creo, más bien, mi diccionario. ¿Cuál es la diferencia entre definir? Bueno, cuando yo defino no necesariamente asigno valores. Yo voy a definir una variable entera. Entonces esa variable digo que va a ser entera. No necesariamente le va a colocar un valor. Listo. Acá yo estoy creando mi diccionario. Él va a definirlo y le va a inicializar. Inicializar es que le doy un valor. Producto, nombre y cantidad. Ya tengo mi diccionario. ¿Cuál era la respuesta? La respuesta era una lista de diccionarios que los que yo voy a definir. Entonces, a nuestra lista que tenemos acá, le vamos a agregar ese diccionario. ¿Cómo era que le agregábamos a una lista algo? ¿Quién me acuerda? Punto ADD. Punto append. Append. Ah, no. Ah, sí, punto append. ¿Y qué es lo que yo le puedo agregar? Mire que en los casos anteriores yo agregaba un numerito. Yo puedo agregar cualquier tipo de dato. Mire este object que hay acá. Dos puntos guión bajo T. Cualquier objeto puedo agregar acá. Entonces yo acá voy a agregar mi producto. Listo. Entonces ahora vengamos acá. Agregué el producto al inventario, a mi lista. Y voy a preguntarle, hey, ¿usted quiere ingresar otro producto? Digite uno para sí o dos para no. No lo vamos a modificar. Si continuar es igualado, se va a salir. Ya, ahí vamos. Acordémonos. Si yo me salgo de acá y dejo el código como está, ya se terminó el programa, se limpió memoria y la información se perdió porque es parte de mi algoritmo. Para comprobar que la información sí está quedando almacenada, antes de que se termine, vamos a mostrar toda esa información. Entonces, yo me voy a ir, ya lo acabamos de hacer ahorita, vamos a imprimir esa lista. For y in, ¿cómo se llama nuestra lista? Se llama inventario. Y por acá vamos a imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? Ojo, mi lista es I. Entonces yo puedo imprimir acá. Nombre. Vamos a hacerlo así inicialmente. Lo voy a imprimir por el nombre de mi llave. Yo no sé qué valor tiene. Print. Voy a ponerlo así y ya lo ponemos bonito. Y acá yo tengo la cantidad. ¿Qué es lo que yo pretendo con esto? Que si yo tengo dos productos dentro de mi lista de inventario, él va a coger, acá en I, él va a traer el diccionario. Voy a extraer el nombre de la llave que quiero imprimir, entonces acá me debería imprimir FAP. Y acá me debería imprimir cantidad. Ahora sí, acá se terminaría el algoritmo. Voy a seleccionar este código de acá. Voy a ejecutar. Bajar un poquito el zoom para que quepa todo. Y estaría acá. Digite el producto. Vamos a editar los mismos productos de ahorita.
Dígite la cantidad, 10. Yo quiero seguir. Tengo el límpido. Tengo 3 unidades. Tengo el soflán. Ojo que dijiste 2 veces enter. Bueno, dijiste el nombre del producto, soflán. Y la cantidad es 8. Y 2 para salir, yo creo que la embarré. 2 para no. 2 para no. Cuando le doy 2 para no, ojo que no va a ser como ahora, que él se va a salir de acá del código, sino que tiene que venirse para este for. Enter. Y por eso digo que la había embarrado ahorita. Me va a tocar volver a lanzar. Es que hundí 2 veces enter y yo creo que me tomó. Creo que este arriba marcó su plan cuando le preguntó si 1 o 2. Ajá, exactamente. Eso pasó. Pero hay otra cosa. Profe, ¿podrías colocar diferente de 2 y cualquier número diferente de 2, pues cerraría el ciclo, creo, ¿no? Profe, lo que pasa es que ese for está identado con el while. Esa es. Toca un else en ese if y ahí sí meterle el for. Es lo que acaba de decir el compañero. Mire que el for está identado dentro del while. Cuando yo vengo y pregunto y digito el número 2, él cogió y se salió del while. No siguió con esa instrucción. Eso fue lo que pasó. Este debe estar acá. Aquí va a haber un error de indentación. Ahora sí. Ahí ya debe funcionar. Sin ningún problema. Ok, quedan 3 minutos. Ya seguimos atendiendo dudas por WhatsApp. Vamos a tener el fab acá. 10. Stop. Ejecutar solo el código de acá. Ahora sí. Vamos a tener el fab. 10 unidades. Desea 1 para sí. Digita el nombre. Límpido. 2 unidades. 1 para sí. Y el soflán. ¿Tenemos cuántas? 8 unidades. 2 para no. Se sale y me imprime la lista. Ya que es lo que yo haría acá, es embellecer este print. Entonces, ¿cómo así que embellecerlo? Del producto, eso lo puedo hacer con una F también, ¿cierto? Del producto, si me deja, si me lo da con este. Del producto nombre, no lo puedo hacer con este. Ahí sí algo mal. Profe, ¿nos podría hacer? Yo por el chat de WhatsApp. ¿Cómo? Sí, y lo va a mandar con... Ah, bueno, acá está todo con lo de ayer. Me enredé. Del producto, coma, y en la posición que había acá, nombre. Usted tiene coma. Unidades. Acá sí me funciona. Yo vengo para esa instrucción. Voy a quitar este. Si no lo dejo como estaba y lo reviso. Ejecutar. Así, mire que quedó. Del producto FAB usted tiene 10 unidades. Del producto limpio usted tiene 2 unidades. Son 2 diccionarios diferentes, Jonathan, quedarían en diferentes posiciones de memoria. Es una buena pregunta. Ojalá lo sumara. Hey, un placer. Chao, chao. Bye, bye. Preguntas por WhatsApp y por Telegram. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe.